Nikolo prensa Bueno, <coughs> lehenik eta bengabon. Nik usteet, partia, alako partietan beldurra beti da, ea konzentrazio maia honarekin ateratzen zean, nik usteet ondo indegula, ez kure konzentrazio maia honarekin, baina gauza asko ondo inditu, tazkenean nogei gora jungea, eta, bueno, irugarrela ordenan konzentrazio oso ateragea, ekin atera geha, beraie berriz sartu dira eta partidua beti trabatuta egon da, e, jaz, jakin zamarrerun partidua beste modu batera eramaten zegon bezala, baina bueno, beraiek ere konbetitze dute eta, eta azkenean e, beraie sartu dira, ez, defentsa bigarren zatian oso txarra izan da, e, gauzako beto imar ditu, baina batez ere hogeta bat baloi galdu ditu, horietatik asko erlaseazio agatik izan da, baina bueno, e, azkenean jakin dugu partida kontrolatzen eta partida ateratzen, ez? Eta azkenean importantea da partida ateratzea. Ikuste balio eman bar e, taldea egiten dagoen gauzei, ez dut et uste etxean partida guztia konpetitu ditugu, jeidako ezik partida guztia konpetitu ditugu 11 laugoaz, E, beste talde guztien gerran orgoiangoaz, eta batez ere e, gure helbururako, playoferako gerra hortarako, gero talenago irabazi, ba, basko ba zobeto ez, eta nik uste tortik pozik egon barri eta, eta nik uste esan jokalariei, gaur ez nago pozik egin lanarekin, baina, baina nik uste meritua daukala dutenakoa, eta ni plazer bada beraien entregatzaia izatea, eta, bueno, e, jarraitu bar dugu bidorreta, no? Decía que, que bueno, el miedo en estos partidos es salir con una concentración que no es la adecuada, Sí, que, que bueno, que al final... Eh... Puede pasar, pero hemos salido con una anotación adecuada. Hemos sacado ventajas al principio. No ha sido nuestro partido más lúcido al principio, pero creo que luego poco a poco hemos ido entrando. Hemos jugado un segundo cuarto muy bueno. Nos hemos visto 20 arriba al descanso. Nos han metido 22 puntos, de los cuales 10 han sido en contraataque y 5 de canastas de mérito de Littleson lo cual tiene mucho mérito en esta liga. Y bueno, en el tercer cuarto no hemos salido concentrados. Eh, hemos hecho muchísimos errores en ataque y en, y, en, y en defensa. Y la segunda parte de la defensa ha sido mala, ¿no? Hemos perdido muchos balones, pero bueno, eh, por suerte hemos sabido darle la vuelta, hemos sabido cerrar el partido. Eh, el rival también juega y ellos tenían las ganas de intentar meterse en el partido. <laughs> eh, bueno, tenemos que aprender para hacer las cosas mejor, pero creo que, que, bueno, que, que es importante. Y luego, sí que antes de empezar las preguntas, hay una cosa de la que me gustaría hablar. Yo entiendo que, y lo hago hoy porque, porque hemos ganado y es más fácil, ¿no? Y no quiero que suene a excusa ni, ni a cosas de estas porque no quiero. Eh, creo que el arbitraje es muy complicado, pero, pero bueno, no estoy hablando de hoy, estoy hablando de hace ya días. Eh, creo que tenemos que tener un poquito de claro cuál, cuál es el criterio en esta liga, eh, cómo se pitan a, a ciertos jugadores, ¿no? Y, ...y cómo queremos canalizar el talento... ...y cómo queremos proteger el talento ¿no?... ...porque al final el otro día les juega 35 minutos... ...y les pitan tres faltas en contra... ...hoy empieza el partido... ...la primera acción le, le pitan una falta por agarrar... ...de las que a él le hacen todas... ...y acaba el partido fuera con un golpe en la cara... ...del cual el árbitro... ...bueno, no dice nada ¿no?... ...lo único que me llevo son avisos de técnica... ...los cuales no me importan... ...y una técnica el otro día... ...y, y creo que bueno, eh, al final... O alguien me gustaría que me explicase el criterio que estamos marcando, o que queremos valorar un poco si queremos que sea una liga con talento o, o no, no. Es verdad que Alex busca el contacto muchas veces y que él tiene que aprender también. Yo desde el principio le he dicho que no haga ni flopping ni se queje a los árbitros. No lleva ninguna técnica en los 15 partidos que los que hemos pitado. Solo llevo yo una técnica y una Mike en los que llevamos. Creo que estamos siendo muy respetuosos pero creo que es algo que no ha solo con Alex, con la gente que tiene talento en la liga, como puede ser Liten sobre el equipo contrario hoy, es algo que hay que tener en cuenta y es algo que a mí me gustaría que alguien me explicase y, y que me diga muchas acciones que, que son, qué es lo que está pasando ahí y por qué no son falta y por qué sí son falta, no básicamente creo que es importante. Sí. Y son buenos, pero las pérdidas y esas dos bueno, razones, y ensucian mucho el, el juego global del equipo. Sí, ensucian seguramente porque ahí hemos normalizado ciertas cosas que no son normales. ¿no? Porque al final nosotros hemos cogido 41 rebotes y ellos han cogido 16. ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, igual estamos normalizando ciertas cosas que no son normales, y, y creo que eso es importante y eso nos hace, sin estar muy lucios, ser capaces de tener ventajas. ¿no? Creo que, que el otro día, contra, lo dije en la previa, contra Burgos, tenemos un 63% de rebote ofensivo, es decir, del, del 100% de los rebotes ofensivos posibles, cogemos un 63%, cuando la media liga es un 27%. Y es una auténtica barbaridad, ¿no? Y creo que los jugadores tienen mucho mérito, pero si no podemos hacer, sobre todo no las pérdidas, como las hemos hecho, ¿no, Oscar? Y creo que, que eso es muy importante y hay algunos momentos en los que no hemos estado bien. y Ya les he dicho, tenemos que ser críticos. De los últimos partidos que hemos jugado, es de los que menos contento me voy, ¿no? Peor que, que el de Coruña, ¿no? Y creo que, que, bueno, si queremos mejorar, tiene que ser eso, pero también a su vez tenemos que valorar que somos capaces de, de aún así sacar las victorias sin sufrir hasta el último momento y creo que, que eso es importante. Se producen con ventajas de que ha jugar de cara a la galería, dejando en, en el jugador es difícil. El eh, no, pase por aquí. Claro, y ahí tú... Sí, bueno, yo lo entiendo, ¿no? Y yo soy el primero que tiene que, que ver eso, ¿no? Pero, pero bueno, creo que tenemos que ser ambiciosos, ¿no? Y, y creo que en el segundo cuarto no podemos jugar de cara a la galería. O sea, yo entiendo que si vas en el cuarto cuarto, eh, 30 arriba, pues igual puede haber alguna opción y yo me calle, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser un equipo muy serio, tenemos que ser un equipo muy consistente, porque tenemos que ser ese equipo si queremos competir en la liga, ¿no? y, y va a ser una liga muy dura y todo el mundo nos va a estar esperando, ¿no? Y tenemos que intentar minimizar esos errores. No son errores que hayamos hecho hasta ahora, pero creo que, que es importante ser conscientes de ellos y intentar minimizarlos al máximo. Bueno. Lo primero que se me ha olvidado quiero agradecer a, a Iván y Manes el esfuerzo que han hecho toda la semana porque han estado los dos con fiebre, vomitando, eh, con diarrea desde el día 23, los dos. Eh, Manes no ha podido entrenar hasta hoy. Iván ayer el entrenamiento, en mitad del entrenamiento se tuvo que ir a casa y creo que, que es una gozada tenerlos, vale, que se me ha olvidado. Y bueno respecto al 2024 creo, espero que, que seamos capaces de seguir siendo competitivos que seamos capaces de, de que haya más gente poco a poco aquí, ¿no? y que tengamos un año en el que podamos ir creciendo poco a poco, ¿no? y que tengamos esa ilusión y esa ambición porque creo que podemos hacer las cosas muy bien y tenemos que pedírnoslo a nosotros y sobre todo que lo vamos a disfrutar con nuestra gente y que el club siga teniendo la estabilidad y, y toda la ayuda que nos está dando que, que no es poca.